alabamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Mi alma te adora, Dios. Santo sea tu nombre, Jesús. Santo sea tu nombre, Señor. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te alaba, Dios Santo. Santo sea su nombre. Ahora hay futuro, iglesia, y esperanza fiel. En su amor confiamos y hay descanso en él. Mi alma te adora, Dios. Tal y como somos, iglesia. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, iglesia, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, iglesia, independientemente de aquella área de tu vida que te agobia, que te avergüenza, quizás aquella área de tu vida que todavía hoy tú estás luchando, aquella todavía oración que te hace sentir que no eres digno, que todavía como que pisas y no arranca. Qué lindo es saber la palabra del Señor cuando nos dice: acércate sin temor, allégate sin temor. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Y en esa misma experiencia, iglesia, y con ese mismo pensar, yo te invito a inclinar tu rostro. Y yo te invito a dar gracias a Dios. Yo te invito a inclinarte, a desgarrar tus vestidos delante de Dios en confianza. Oh, amado Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, mi Dios, por tu presencia. Damos gracias, Señor, mi Dios, por tu poder. Oh, Padre amado, pero damos gracias por tu amor. Oh, Padre Santo, mi Dios, porque no hay un día que pase, Señor, mi Dios, que nosotros no nos miremos por dentro, que nos haga sentir, Jehová, que no somos merecedores de él. Y hasta sentimos, Jehová, quizás un temor, Padre amado, Jehová, en nuestro ser, diciendo: Señor, no te vayas, no me abandones. Oh, Padre amado, no te rindas conmigo. Padre, convierte el querer en hacer en mi vida. Y tú, Señor, mi Dios, nos mira. Y tú, Señor, Padre amado, nos levanta. Oh, Padre amado, y nos rescata. Y nos haces entender, Padre amado, que no hay nada que nos aparte de tu amor, Señor. Y que si nosotros, Padre amado, vivimos una vida contrito, humillado, reconociendo, Señor, mi Dios, quién tú eres y cuánto necesitamos de ti, hay amor en medio nuestro. Y tú, Señor, Padre amado, obras en nuestro ser. Damos gracias por tu palabra. Oh, Padre amado, Señor, y a través, Señor, de la reflexión, que podamos, Padre amado, ver, Señor, y entender, Señor, humanamente como nos sea posible, cuánto Jehová tú nos amas, cuánto nos ama el Hijo, cuánto nos amas a través del Espíritu Santo. Pero Jehová, que ese amor nos haga, Jehová, a mirarnos por dentro, Padre amado, y buscar, Señor mi Dios, nuestro amor por ti. Damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. No hay nada. Yo ciertamente me disfruto compartir el altar con la juventud. Qué lindo es ver corazones sensibles delante del Señor y ofrenda. Para mí es un privilegio poderles pastorear y poder darle lo que el Señor nos ha dado y ver lo que el Señor está haciendo en medio de la juventud, iglesia. Sigan orando por nosotros y sigan orando por ellos para que las obras del Señor y sus promesas se sigan cumpliendo. La palabra del Señor hoy la encontramos en un texto que yo creo que sin buscarlo, cada uno de nosotros lo pudiera expresar. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, iglesia, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que lo pudiéramos leer todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, y se fue sin ensayar. Y les decía, tengo que confesar que yo nunca he sido bueno en memoria. Yo nunca he sido de estas personas que el versículo, usted le dice el texto y lo puede recitar. Yo en memoria me pongo hasta un poco nervioso, independientemente quizás la actividad, si me ponen en el frente a decir el Salmo 23, yo tiemblo y lo hago lo que acabo de hacer, vamos a hacerlo al unísono para que me den el cue, porque me pongo, porque no soy bueno. Amistades me dicen, pero ¿cómo es posible? Porque cuando tú predicas, citas la palabra, citas los textos, y yo le digo, mira, eso es obra y gracia. Eso es cuando uno está ahí, está en el fluir del Espíritu, porque leemos la palabra y el Espíritu es el que va alimentando. Pero si me ponen un spot, dime qué dice, dónde está esto, dónde está aquello, nos vamos ahí por el conocimiento. Pero la realidad es que este texto, Juan 3:16, es uno que sale a flor de labio. Es uno que nos sostiene en la mañana, en la tarde, por la noche. Es uno que cuando uno está en debilidad, cuando uno está en flaqueza, uno va a ese texto. Y mientras meditaba en ese texto, que pudiéramos decir cuán hermoso es, cuán poderoso es un versículo de la palabra y cuán profundo, iglesia, cómo en una oración, en 30 palabras, iglesia, 30 palabras, la plena gracia de Dios es capturada. En 30 palabras, la promesa de Dios de su gracia, misericordia y amor está expresada para nuestra vida en ese texto. Iglesia, se presenta el corazón de Dios. Presenta las intenciones de su corazón con el mundo. O sea, que presenta las intenciones de Dios para cada uno de nosotros. No tan solo eso, presenta la dulce ofrenda, la entrega del Hijo. Una entrega que lleva y lo presenta en un sacrificio. Pero en esa entrega en sacrificio también presenta el acto de la fe. Que si creemos podemos experimentar el plan salvífico de Dios. Que es una vida eterna. Y qué lindo nosotros que podemos ya expresar que la vida eterna es más allá que calles de oro y mar de cristal. Qué lindo es que podemos también confesar que Jesucristo vino al mundo para decirnos que el reino de Dios se ha acercado y podemos experimentar esa salvación desde ahora. Que la vida eterna aún la puedes experimentar ya. Y que la vida eterna no es otra cosa que estar de la mano con Dios, experimentando aquello en el cual todo este texto es fundamentado. Aquello en el cual esta palabra, esta promesa, este plan de Dios es fundamentado, oh iglesia, y es que se presenta el amor de Dios. Te adoramos, Jesús. La palabra, iglesia, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 13, nos enseña: nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. No hay mayor demostración, iglesia, de amor que aquello que mostró Jesucristo en la cruz del Calvario. Simplemente, iglesia, no lo busque. Y si lo quiere buscar, be my guest. Pero la realidad es que no se va a encontrar. La realidad es que el Hijo del Hombre muere por nosotros sin nosotros merecerlos, iglesia. Muere por nosotros sin nosotros ser buenos o dar indicios de que nosotros vamos a ser justos. Muere por nosotros sin nosotros haber sido que nosotros vamos a vivir una vida bien y que vamos a responderle. Ciertamente la cruz del Calvario en nuestra vida es un favor, iglesia, no merecido, que se basa simplemente en el amor de Dios por nosotros. Esto quizás lo hemos hecho en diferentes cultos, en diferentes experiencias, reflexionando. Piensa en su vida. Piensa en usted en dar la vida o mayor aún. Piensa en usted dar la vida de su hijo por alguien que quizás usted no conoce.
por alguien que no da ningún tipo de señal de que va a agradecerle por esa ofrenda. Piensen usted en entregar la vida de aquello que usted ama, quizás por lo que nosotros pudiéramos expresar como un malhechor, como alguien que no hace bien y como alguien que al final del día no va a valorar la ofrenda de que usted está entregando. Y no tan solo lo deja ahí, es que luego que usted des ofrenda, usted sigue detrás de esa persona acompañándolo día tras día, ayudándolo en todos sus pesares, escuchando sus súplicas, escuchando sus ruegos, escuchando sus quejas, escuchando sus llantos, sus iras, sus tristezas, constantemente ahí diciéndole lo que necesita, lo que necesita, lo que necesita. Y quizás esa persona a usted le va a estar aconsejando y esa persona no le hace caso. Y quizás en momentos de la vida esa persona que usted está, dio la vida de aquel que usted ama y que también le está aconsejando, que le está ayudando, que está trabajando para él, en momentos de su vida no le agradece. Esa iglesia es el amor de Dios. Esa iglesia es la manera que el Señor a nosotros nos ama. Y todavía hay algo más grande. Que en Romanos capítulo 8 nos dice en su versículo 38, yo estoy seguro, iglesia, de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, nada creado por Dios. Y mira cómo dice, nada, absolutamente nada. ¿Podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que puede pasar lo que pase, podemos actuar como actuemos, podemos hacer lo que hagamos, se puede levantar lo que se levante. Nada, absolutamente nada, iglesia, nos separa del amor de Dios. El amor de Dios sobre nuestra vida siempre está presente. El amor y cuidado y favor del Señor siempre va a estar presto y dispuesto. Oh, iglesia, y ante esa realidad y ante esa comprensión, ¿verdad?, humana que nosotros pudiéramos hacer del amor de Dios, el texto, la palabra, a mí me obliga, a mí me impulsa a reflexionar, iglesia, sobre esta pregunta. ¿Amo yo a Dios? Te adoramos, Jesús. Bajo una cultura que nos enseña que amor con amor se paga. Y bajo una fe que nos llama a responder ese amor con amor. Yo creo que hoy cerramos esta temática del mes con ese interrogante bien adentro de nuestra vida. ¿Amo yo a Dios? Y yo le invito ahí donde usted está a cerrar sus ojos un instante y a resonar esa pregunta en su interior. ¿Amamos al Señor? ¿Amamos a Dios? Te adoramos, Jesús. Hace muchos años, iglesia, camino cuando trabajaba en Humacao, escuchando un mensaje de Charles Stanley por el camino, y aquellos que a través de los años, ¿verdad?, han estado cerca, conocen que esta experiencia la expresamos y la enseñamos porque seguimos reflexionando. El pastor hablaba sobre este texto. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Nunca había ese texto tocado en mi vida como en aquel momento. Siéndole franco, por poco chocó en la 30. La realidad es que me hizo pensar en lo que ese texto quiere decir, en lo que el pastor estaba reflexionando. Que si obedezco a Dios significa que le amo. Pero una mente lógica como la mía, que matemática, que empieza a trabajar, eso quiere decir que cuando no obedezco, son testimonios de desamor. Que cuando yo le fallo, quiere decir entonces que no le estoy amando. Y eso a mí, iglesia, desde aquel momento me ha volado la cabeza. Porque yo aquí tengo que ser franco.
Porque usted sabe cuántas veces yo fallo al Señor. No me levanto para fallar. Pero en el caminar y en la humanidad, fallo al Señor. ¿Saben ustedes cuántas veces cada uno de ustedes le falla a Dios? Y que la palabra del Señor nos enseñe que esa falta puede ser un acto de desamor con el Señor. Y entonces me miro en Romanos capítulo 7, versículo 23, cuando dice: pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí. Y mira a ver si usted no se identifica con esto. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Yo trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer a veces es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y exclama: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y dice: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Pero la realidad es que aún conociendo a Jesucristo, en momentos de nuestra vida tenemos que confesar que el ruego de nuestro ser, que el clamor de nuestro interior es aquellos versículos que dicen: ¿quién me librará? Lo que quiero hacer no lo hago. ¿Quién me librará? Me levanto a hacer el bien, pero cuando veo mis acciones son impulsadas por mi propia humanidad a hacer aquello que no le corresponde al Señor. Y ante una palabra que me dice que posiblemente si yo desobedezco al Señor es porque no le estoy amando, ¿podré acaso yo obedecer? ¿Podré acaso yo amar a Dios como Él se merece? ¿Acaso yo podré ser conforme al corazón de Dios? Y me puse a pensar en lo siguiente. La palabra en el libro de los Hechos, capítulo 13. Pablo predicando y haciendo un recuento sobre la historia del pueblo. En su versículo 22 establece esto, iglesia. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Y dice así: Dios de David, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y nosotros que conocemos un poquito más de la historia de David, el Señor está señalando a este hombre como conforme. Pero nosotros sabemos que este hombre mintió. Y sabemos también que este hombre adulteró. Y para tapar su adulterio, cometió asesinato. Y después, desconfiando en el Señor, censó al pueblo. Entonces, al yo ver eso, me pregunto: un hombre que desobedece a Dios, ¿le ama? Un hombre que desobedece al Señor, ¿puede decir que es conforme a su corazón? Pero también sé que Jesucristo nunca se equivoca. Y que Jesucristo, cuando dice que aquellos que obedecen son aquellos que le aman, eso también es una afirmación cierta. Pero esas dos realidades y esos dos testimonios viniendo de nuestro Dios nos hace a nosotros entender que hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Que hay algo más allá que a mí me da esperanza. Porque si David pudo amar a Dios aún siendo un hombre imperfecto, eso quiere decir que yo también puedo amar a Dios siendo un hombre imperfecto. Y entonces la palabra del Señor y su Espíritu me lleva a un Salmo 51, donde este hombre vemos cómo David vive su arrepentimiento y cómo va confesando y reconociendo su falta. Pero no simplemente reconociendo su falta.
Cuando nosotros entramos en el texto, podemos a través del Espíritu poder ver cómo el corazón del salmista está entendiendo que su error y que su pecado está hiriendo a Dios. Y está yendo en contra de Dios. Y a través de texto tras texto de este salmo, nosotros podemos ver el proceso de humillación y el proceso de arrepentimiento de este hombre llamado conforme al corazón de Dios. Y para mí, iglesia, en el versículo 17 de este salmo encuentro la pieza que me falta para poder comprender cómo nosotros podemos amar a Dios siendo imperfecto. El versículo 17 dice así, iglesia: el sacrificio que te agrada. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, gracias, Jesús, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Te adoramos, Jesús. Iglesia, eso es un corazón conforme al Señor. Ciertamente, un corazón que ama a Dios es un corazón que le obedece. Ciertamente, un corazón que ama a Dios es aquel que se levanta todos los días a seguir su voluntad. Pero también es un corazón humano que quizás flaquea, que quizás tropieza, pero inmediatamente da frutos de arrepentimiento. Se siente en quebranto, se siente arrepentido de sus acciones, y de esto consta el amor de Dios, iglesia. Si al obedecer, sí, al obedecerle le amamos, pero si te estamos tratando de obedecer, fallamos. Que nuestro corazón, iglesia, experimente el quebranto y el arrepentimiento. Y ahí ciertamente vamos a saber, iglesia, si amamos al Señor. En esta vida, en la venidera sí, pero en esta vida, perfecto no vamos a ser, iglesia. Vamos a vivir para la perfección. Vamos a proseguir caminando día tras día para alcanzarla. Pero hoy no la vamos a llegar. Pero sí podemos vivir todos los días buscándola. Y podemos vivir todos los días genuinamente arrepentidos de aquellos tropiezos de la vida. Y eso, iglesia, es amor de Dios. Miremos el ejemplo de Pedro, iglesia. Falló grandemente a su Señor. Te adoramos, Jesús. Y no falló en desconocimiento, iglesia. Falló en advertencia. Se le dijo: ponte a orar. Se le dijo: va a cantar el gallo y ya tú me vas a haber negado tres. Y por confiar en su propia prudencia, por entender que nunca iba a fallar, quizás hasta su propia terquedad, negó tres veces al maestro. Y yo traigo esto, iglesia, porque a mí me parece fascinante el encuentro de Jesús. Fijémonos bien lo que Jesús tiene que trabajar con Pedro. Fijémonos bien cómo Jesucristo tiene que trabajar para restaurar con Pedro. No se acerca diciendo: te perdono. No se acerca diciéndole: sigue tu camino, ya yo olvidé. Se acerca a Pedro diciendo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Jesucristo restaura a Pedro sabiendo que tiene que hacerle entender que su caída no era un acto de desamor, que su caída era fruto de su carnalidad y de su humanidad. Y tenía que hacerle entender a él, Pedro, tenía que ver dentro de él que había un arrepentimiento. Que lo que él había cometido no era algo que quería cometer. Y qué lindo que Mateo 26, versículo 74 me dice: y comenzó a echarles maldiciones Pedro y les juró: a ese hombre ni le conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Mira lo que dice la palabra. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Te adoramos, Jesús. Desde ese instante, iglesia, estaba arrepentido.
desde ese instante sintió el dolor de su falta. Así que cada pregunta de Jesús a Pedro para ver si le amaba, no era porque Jesús tenía que conocer si Pedro lo amaba. Es que era un proceso para que Pedro supiera que su falta no fue por desamor, que su falta fue fruto de su humanidad y de su descuido. Pero la condición en que estaba en aquella barca, uno cuando lee esa palabra que vemos, como vemos a ese hombre cabizbajo diciendo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Vemos una vida arrepentida que solo lo que pide es perdón de Dios y no sabe cómo acercarse porque sabe que ha fallado. Y porque duda de su corazón y de su interior y de sus intenciones. Y yo creo que bajo ese panorama, nosotros podemos volver a la pregunta de esta mañana. ¿Amamos a Dios? Te amo, Jesús. ¿Amamos a Dios, iglesia? ¿Vivimos para obedecerle? ¿Obedecemos a Dios? Nuestro norte es hacer su voluntad. ¿Y cómo reacciona nuestro corazón cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando tratando de obedecerle fallamos? Genuinamente lo sentimos. Lloramos amargamente como lloró Pedro. Nos vamos como el salmista, con un corazón arrepentido y quebrantado, iglesia. ¿Cuál es nuestra reacción a nuestra falta? ¿Cuál es nuestra reacción a nuestra imperfección? ¿Nos arrepentimos por las consecuencias? ¿Nos arrepentimos por el mal rato que tenemos que pasar? ¿O ciertamente nos arrepentimos por el dolor que le ocasionamos a aquel que nos ama como nadie? Nos arrepentimos porque sabemos y podemos decir como David: contra ti he pecado. Contra ti he fallado. Mis acciones a ti te han herido. Te adoramos, Señor. Amamos al Señor, iglesia. ¿Cuál es el fruto en nuestra vida de nuestros tropiezos? ¿Cuál es el norte de cada día que nosotros nos levantamos a andar? ¿Queremos hacer su voluntad porque nos ama? ¿Cómo nuestra vida, iglesia, mi alma te adora, responde al amor de Dios? Si me doy cuenta que en mí hay áreas que no le aman, ¿cómo hoy yo hoy de arrepentirme? ¿Cómo yo hoy he de responder? La palabra en Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestras faltas, si nos confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará, iglesia, de toda maldad. Pero eso hay que hacerlo de corazón. Yo te invito a inclinar tu rostro. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. No hay deleite más hermoso para nuestra vida que encontrarnos con el amor de Dios. Qué lindo se siente cuando vemos el amor de Dios en nuestro ser. Qué lindo se siente cuando vemos su majestad, el cual se inclina a nosotros y nos dice: allégate, te quiero cerca. Qué lindo es saber, cuando escuchamos esas palabras, que no hay nada
que no hay nada que nos aparte de Él. Qué esperanza viva, qué refrigerio y qué alivio para nuestra alma saber que Él siempre ha de estar. Oh, que en sus brazos, iglesia, podemos descansar y que su fidelidad es tan grande, que no es dependiente a nuestras acciones, que Él cumple la parte de su palabra y de su pacto por quien es Él. Y no tiene nada que ver con nosotros. Qué grata experiencia poder descansar en los brazos de Dios. Qué grata experiencia podernos rendir al amor de Dios. Que no nos juzga. Que nos señala. Que no se arrepiente de habernos hecho. Sino que nos abraza. Y siempre encontramos palabras de amor y bienestar. Y siempre encontramos nuevas oportunidades. Y siempre nos recuerda que con cada sol hay una bendición para nuestra vida. Que con cada sol hay una nueva oportunidad. Y nos recuerda la ofrenda del Cristo de la gloria. Nos recuerda esa cruz que abrió el velo y podemos entrar en su presencia. Y sin santidad, ser cubiertos con su santidad. Y todo eso, iglesia, con una promesa de vida eterna, que no es otra cosa, que es una vida de su mano, en su pecho. Una vida experimentando su amor. Qué linda experiencia poder ver quién es Dios. Qué linda experiencia poder saber quién es Él en nuestra vida. Oh, iglesia, pero esa experiencia nos tiene que hacer mirar por dentro. Nos tiene que hacer mirar por dentro. Porque Él merece lo mejor de nosotros. Porque Él merece que le amemos. Y Él sabe. Por eso vino. Él sabe, iglesia, que no somos perfectos. Pero si en nuestra imperfección le herimos, si en nuestro pecar nos separamos, que haya en nosotros fruto de arrepentimiento. Que haya en nosotros, iglesia, un sentir de que tengo que pedir perdón, no al hombre, sino a Dios. De que tengo que ir a reconciliar. De que tengo que ir y decir: Señor, te he fallado. No he vivido para ti, he vivido para mí. Y he ponido en vano una salvación tan grande. He tenido por vano la relación, tu amor por mí, y no quiero hacerlo más. Obedecer los mandamientos, iglesia, no es otra cosa que vivir nuestra vida con Dios. No es otra cosa que presentarnos delante de Él y decirle: toma el timón de mi barca. Llévame donde tú quieras. Mi alma te adora, Dios. Si hoy, iglesia, tú ves acciones en tu ser, que tú tengas que nuevamente arrepentirte delante de Dios. Si tú ves frutos de tu vida, mi alma te adora. Que tú te has dado cuenta que son muestras de desamor. Y hoy nuevamente tú quieres decirle: mira, Señor, yo me quebranto. Yo no quiero estar lejos de ti. Yo quiero valorar tu amor hoy y por siempre. Queremos orar por ti. El cuerpo de anciano está presto y dispuesto aquí en el altar.
y queremos acompañarte en esa oración, porque cada uno de nosotros ha vivido ese quebranto, porque eso no es cuestión de avergonzarse, porque aquí justo no hay uno. Y aquí todos sabemos lo que es rogar delante del Señor y decirle: mi espíritu está quebrantado, mi corazón está quebrantado y arrepentido. Todos hemos ido a los pies del Señor y nos hemos encontrado con su gracia y su cuidado. No tengas temor de reconocerle al Señor que hay áreas que quizás no has mostrado su amor porque Él las conoce. Pero aquí es que es importante salir de aquí convencido con que amas al Señor, eres tú. Me amas, te dice el Señor. Me amas. Si hay algo en ti que tengas que arreglar con Dios, si hay algo en ti que te tengas que arrepentir para libremente decir: Señor, tú conoces todo, tú conoces que te amo, el altar está abierto. Yo te invito a venir a sus brazos de amor, porque Él ha de restaurar. Sal de la mano de Dios en esta mañana. Sal en los brazos del Señor en esta mañana. Y estoy convencido que Él hará. El altar está abierto para ti. El Señor está en este lugar. Y mientras cantamos el cántico y adoramos al Señor, siéntete libre para llegarte a Dios. Te adoramos, Jesús. A tus pies.